Bueno, de verdad que seguimos recibiendo muchas y muchas más bendiciones. Ya ustedes saben, pasamos la agenda de la semana. No pueden decir que la actividad no hace iglesia porque tienen actividad, si es por la renovación y por también los queridos hermanos de la iglesia en sentido general para ir el año entero. Pero seguimos con más bendiciones. Y antes de seguir con esta invitada especial que tenemos en el día de hoy, una invitada que aparte también de estar en los medios católicos, de pertenecer, ha tenido una vivencia de fe que mueve montañas, porque creer y decirle que sí al Señor y luchar con esa fortaleza hasta el final, eso llena a uno, le llena los corazones y sobre todo recordamos la fe de Abraham. Me refiero a nuestra querida hermana Marina Lorenzo, que nos acompaña hoy aquí. Pero antes de entrar con ella, queremos brevemente dar una pinceladita, sobre todo porque como iglesia tenemos que llevar la voz cantante de lo que no está bien, de lo que como iglesia tenemos que defender. Y si hay algún hermano, tanto laico como sacerdote, tenemos que orar por él, orar por nuestros sacerdotes cada día, todavía un poquito más, aparte también de los laicos, pero en este caso por el padre Marino, ya que su pronunciamiento pues ha sido de tanto para los que el mundo secular como para la iglesia ha llamado la atención. Entonces vamos a escuchar también lo que ha escrito brevemente nuestro coordinador nacional refiriéndose a este tema, que tenemos que poner un stop, porque cuando vemos que alguien de la iglesia pues promueve y dice que está de acuerdo, tenemos que tener cuidado. Así que vamos a ver la opinión de nuestro coordinador nacional Luis Espinal ante esta situación. Servidores y servidoras, no podemos ser indiferentes ante invitaciones como las que pretende realizar el padre Serrano. ¿Cuánta pena debe sentir la Compañía de Jesús, el clero y los fieles en general? Está claro, pues, que comienza una nueva vida humana en el instante mismo de la concepción. Esto no es ya solamente la posición mantenida durante miles de años por todas las principales religiones. Ahora es un hecho científico probado y aceptado, que se usa constantemente en beneficio de la dignidad de los muertos, de los derechos de los inocentes y de la seguridad de la sociedad en general, excepto en el caso de los que están por nacer. Solamente a ellos se les han negado todos los maravillosos beneficios que se derivan de la ciencia del ADN, apenas de que como prueba son seres humanos únicos e irrepresibles, y el quitarle la vida es asesinato por definición. El aborto legalizado es una contradicción. Contra una orden de matar prevalece la ley de Dios, que dice no matar. Es inaceptable la posición de ese sacerdote y también es inaceptable quedarse callado. Atentamente, Luis Espinal, coordinador nacional de la Renovación Carismática. Ya vemos, como decía Celina, ahora le digo yo, también es un tema que está en el tapete, como dicen así, que está en la iglesia, que está en los medios de comunicaciones, que está en todos lados. Y como siempre, la iglesia defiende desde la concepción hasta la muerte la vida. Entonces ya ahí vimos la posición de nuestro coordinador y también que va en conjunto de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Antes de pasar ya para cerrar este tema, no vamos a echarle tierra o a hundir a este sacerdote que también de una u otra manera le ha dado a la iglesia. Lo que tenemos es que orar por él y ya de una u otra manera entender, y como ya pues la orden mandó su nota de prensa, nosotros también como Renovación no apoyamos esto, y toda aquella posición que tengan en contra de la iglesia es como que usted pertenezca a una institución militar o policial y que uno de esos reglamentos usted lo viole. Entonces está violando el reglamento de Dios, el reglamento de la iglesia, de nuestro Papa Francisco. Así que por eso hoy nosotros leemos esta carta y dejamos este tema aquí, porque no se le puede tampoco echar lodo a un hermano que de una u otra manera también ha servido, aunque ahora se esté portando mal de esta manera. Pero bueno, vamos a seguir edificando, porque me encanta, aparte de la oración, los testimonios de esta querida hermana. Hermana, yo creo que usted me dé un abrazo para que usted me dé esa fe, que usted tiene un poquito de esa fe. Russo, esas espontaneidades mías como que lo asustan a veces, pero yo quiero, cuando yo veo gente como esta hermana, me siento bien. Así que Dios me la bendiga mucho por esa fortaleza.
Y vamos a hablar de Marina y vamos a hablar de los testimonios, porque hay mucha gente que está pendiente de ti. Los testimonios edifican la iglesia. Dios te bendiga, Celina, igual a ti, Raúl, y gracias. Gracias. Pero yo la veo más bonita, más renovada, más todo, más linda. Yo no sé si son con los ojos espirituales, pero yo la veo muy bonita. Dios la bendiga. Qué bien, Marina. Para los que no te conocen, Marina también, aparte que estaba en Vida FM, también pertenece ahora al staff de la Pucamaima, una joven que ha tenido una trayectoria en los medios católicos y en la vida, pero sobre todo con este testimonio que es ya de la lucha contra el cáncer. Marina, ¿cómo tú logras o cómo puedes decir y mantener esa calma y esa confianza en ti cuando tú descubres esto? Digo que es una gracia de Dios, Celina. En el año 2016, luego de unos análisis, producto de señales que daba mi cuerpo, pues recibo el diagnóstico de cáncer, específicamente el linfoma de Hodgkin, que es un tipo de tumor líquido. Y siempre que me hacen esa pregunta, digo que el Señor me preparó para esa vivencia. Amén. Porque solo la paz de Dios, que supera todo conocimiento, puede permitir que, afrontando situaciones que en lo físico, que en lo humano, pues son dramáticas, nosotros podamos mantenernos en calma. Amén, qué linda. Mira, desde ya como estás hablando, tú vas sintiendo también, porque Marina es así, como con esa calma y eso todo. Pero Ruso, te voy a dejar para que, porque yo me emociono viendo estos tipos de testimonios. Sí, no, para ver cómo ha sido ese proceso de sanación, porque te digo que puede ser que haya sido difícil, porque me he tocado con muchos casos de muy difícil de personas que lo abandonan, que lo dejan solo, sienten abandono, poca familia incluso los apoyan, a veces la familia no lo apoya, lo apoyan más los hermanos de la iglesia, y así siempre hay casos diferentes. ¿Cómo fue el proceso tuyo de sanación y en cuanto a eso, se apartaron de ti, te sentiste sola en algún momento? Tú lo has dicho, en este tipo de procesos uno ve muchas realidades, pero por gracia del Señor recibí el apoyo de familiares, de hermanos, gente con la que tal vez no interactuaba constantemente, pero que al conocer del proceso también se unía en oración. Yo digo que al momento presente que yo vivo le preceden muchas oraciones, no llegamos solos, definitivamente. Y hice mía esa frase de Santa Teresa de Ávila, de que Dios no se muda. En ese escrito hermoso de nada te turbe, el Señor no se muda y se hace presente de maneras siempre nuevas, a través de la gente con la que uno coincide, que viviendo el proceso también da testimonio de la misericordia de Dios. Y es una gracia. Yo cuando empecé el tratamiento dije, bueno, a nivel físico va a representar un peso para mí y voy a sentir dolor. Pero cuando termine no quiero que únicamente yo me quede con el hecho de que me dolió, sino que al final yo diga que encontré lo de Dios. Porque dice el Señor en su palabra, en la carta a los Romanos capítulo 8, de que en todo Él interviene para bien de los que le aman. Entonces, las promesas del Señor son verdaderas. Y yo dije, Señor, si abrazándome esta promesa, pues yo espero encontrar eso bueno, lo tuyo que está aquí en el proceso, para que cuando termine, porque así son los procesos, a veces solo entendemos que vamos a entrar, y no nos ubicamos en que si nos implicamos conforme a la voluntad de Dios, ese proceso también va a terminar. Y es una purificación del Señor en ese momento. Entonces, ver a Marina hablar de Dios diariamente, a tener que enfrentar ya una situación de lo que nosotros en la radio, en la televisión hacemos. ¿Cómo manejaste también este tipo de cosas? Ya lo está diciendo, pero hay mucha gente que están ahora en sintonía, tal vez que no están en la radio, en la televisión, como tú hablando de la palabra, pero que son cristianos y le llega esto a su vida y se caen y no caminan y se olvidan de que el Señor lo está agarrando de la mano. ¿Cómo hizo Marina para mantener ese día a día y cuando venía el dolor poder responder? Es increíble y me gusta mucho que me hagas esa pregunta, porque a veces nos quedamos solo en la superficie. Para mí fue una gracia de Dios el reconfirmar que soy hija de Dios Padre y también soy hija de la Iglesia y que tengo una madre, la Virgen Santísima. Y durante el proceso, por el hecho de que tuve que tomar licencia, dejar de asistir a las actividades que regularmente asistía, tuve más tiempo para establecer intimidad con el Señor, tuve más tiempo para orar. Recuerdo que había una capilla cerca de casa donde yo asistía siempre que podía, cuando me lo permitía mi condición física, para la adoración al Santísimo. Y doy testimonio de que ahí el Señor me iba sanando. Y era una sanación que no solo se traducía en lo físico, sino a nivel interior. Y sentía mucha paz. O sea, la adoración al Santísimo, la Eucaristía,
asistir a la misa, refugiarme en la palabra del Señor, abrazar esas promesas y pedirle al Señor que me ayudara a ver no solo el por qué, que nunca le pregunté al Señor por qué estaba atravesando ese proceso, sino también el para qué. Porque entiendo que si ciertamente, como dice su palabra, en todo le interviene para bien, hay muchos para qué en las situaciones que permiten nuestra vida. Y el rezo del rosario también es, y tal vez son cosas que el que está viendo dice, sí, esas son las herramientas comunes que hemos recibido como enseñanza a través de las escrituras, a través de la iglesia, lo que nos manda como madre y maestra. Pero cuando atravesamos este tipo de procesos, cobra más sentido eso. Y le sentimos más real. Y para mí esa fue una bendición maravillosa. Saber que tenía de dónde fiarme, que no estaba sola, que Dios me acompañaba, que podía verle en situaciones dramáticas, que podía encontrarle en las muchas personas que también vivían procesos y a veces más dramáticos entonces, que el que yo vivía. Entonces tú tuviste un reencuentro con el Señor ahí nuevamente en todas sus cosas y también una sanación de este cáncer ya en total. No diría que se dio esa intimidad con el Señor per se porque estuviera en el proceso, porque era algo que vivía antes de. Pero sí, en ese contexto, en lo que significó el tratamiento, también fue ocasión para yo experimentar el amor de Dios, que no tiene que ver con lo que a nivel físico nosotros estemos padeciendo. Yo recuerdo que un día cuando ya estaba en el proceso de las radioterapias, iba camino al médico y tenía ciertos síntomas por efectos que tiene ese proceso. Y yo iba llorando. Recuerdo que iba en el vehículo y yo lloraba. Y sentía el malestar físico producto del tratamiento. Pero al mismo tiempo yo sentía paz. Y yo me sentía amada por Dios. Era un poco extraño, porque yo decía, o sea, siento el dolor, el peso de esto que estoy viviendo, quiere decir que lo estoy viendo de manera realista, no estoy tratando de cambiar mi realidad o de percibirla de una manera que no es adecuada, pero al mismo tiempo siento el amor de Dios. Amén. Entonces, es una invitación también a ver con un sentido realista las situaciones que afrontamos. La fe no se trata de cambiar lo que vivimos, sino de entender que aún atravesando esos procesos, Dios está con nosotros. Y que no es con nuestras fuerzas, es con la fortaleza que proviene del Señor. Eso, yo recuerdo que meditaba mucho en el mensaje del Evangelio, de vengan a mí, lo que nos dice el Señor, todos los que estén cansados y agobiados, que yo les haré descansar. Y de hecho meditamos en esa palabra justamente en esta semana. Y yo decía, ¿cuántas veces, Señor, he ido a ti y vuelvo con mis cargas? Cuando iba, por ejemplo, a la jornada de adoración al Santísimo, ayúdame, Señor, a dejar mis cargas verdaderamente. Entonces, yo creo que todos recibimos de Dios. Cuando vamos a orar y podemos tener un esquema de lo que pedimos, de lo que queremos pedirle al Señor, intenciones que deseamos ofrecer, Dios ya nos está dando. El Señor siempre se da gratuitamente. Entonces, abrirnos a escuchar la propuesta de Dios. Marina, al inicio, entrada en el tema de Marina. No, mira, y así deben de estar mucho allá en casa. Hay personas que sienten que están padeciendo un tipo de cáncer muy fuerte, pero queremos que tú nos expliques cuál es el tipo de cáncer que tú tenías específicamente para que la gente entienda qué era lo que tú tenías y qué era lo que tú estabas pasando y que ante los ojos de Dios no es grande y que tú has superado eso. Explícame. Y que también reafirme de que está completamente sano. Exacto, sí. Bien, el diagnóstico que tuve en ese momento fue el linfoma de Hodgkin, un tumor líquido, podríamos decir. ¿En el cuerpo completo es? Sí, afecta directamente al sistema linfático. Yo supe de esto, empecé a realizar mi análisis por una bolita que me sentí aquí en el cuello. Un día me puse aquí la mano y sentí que estaba ahí. Una hermana cirujana me sugirió ir al médico para descartar que fuera cualquier cosa de cuidado. Cuando empiezan a hacerme análisis, no hay un diagnóstico exacto de por qué eso está en mi cuerpo. Me empieza a doler, empieza a crecer también. Entonces, estos ganglios, lo que tenía aquí alterado era un ganglio, estos ganglios se alteraron en diferentes partes de mi cuerpo. Luego de un proceso largo de estudios, análisis, y me diagnostican de linfoma de Hodgkin. Entonces, ahí debo empezar tratamiento, quimioterapias y radioterapias. Recibí un total de 12 quimioterapias y 18 radioterapias. Wow. Y prácticamente un año de tratamiento. Luego de ese periodo, unos meses, para someterme a un estudio, un escáner, que da cuenta del efecto que tuvo en el cuerpo esas terapias.
y gracias a Dios, que recientemente fue ese estudio, hace unos meses, y el resultado fue favorable. Continuamos con los procesos médicos, seguimiento. Quienes han pasado por este tipo de situaciones saben que es así. Aún ya uno rebasa esa parte de tratamiento fuerte, pues hay que estar en continuidad. Pero independientemente de lo que significa a nivel físico, es seguir entregando al Señor cada cosa y saber que sea cual sea el resultado en lo adelante, Dios está por encima de todo y Él nos da su paz. Qué bueno. Ella mencionaba ahorita que eso era lo que quería resaltar. Mencionaba ahorita lo que era, ella estaba, siempre ella estuvo antes y durante el proceso, aferrada a la oración, a la Eucaristía, al Santísimo, al Rosario, y como ella menciona también con ese énfasis, con esa fe que se le ve a la Virgen María. Así que, pero también se llevaba de los médicos, que el Señor en su palabra también dice que Él es que le da los dones a los doctores, porque a veces nosotros, no, yo me voy a declarar sana, yo no voy a ir a un médico, no, eso está mal, porque la parte humana y la parte espiritual deben de ir de la mano. Cuando menciono parte humana quiero decir eso, el doctor, la doctora, el médico, el Señor le da los dones también, debe de ir acompañada la oración con el accionar nuestro también. Debemos de ir a los médicos, debemos de cuidarnos, debemos de cuidar el templo del Señor, que es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y de verdad que sí, que yo me quedo muy edificado, porque hace tiempo también yo tuve algo con un problema de salud también, con una hernia que me había salido. No estaba trabajando, no, nada de eso, pero el Señor en sí fue que me sanó. Yo fui, me trataba en los médicos y todos los demás, me recordé por el testimonio de ella. Y cuando ya iba a proceder para la operación, que me vuelven y entran para revisarme otra vez y eso, y ubicar bien dónde va a ser la operación, no encuentran nada, para la gloria de Dios. Pero yo fui siguiendo en eso, en mi insistente oración, la Eucaristía, el Santísimo y demás. Y de verdad que le damos gracias a Dios por Marina, que está aquí con nosotros. Y mira, Marina, nosotros somos así porque somos jóvenes y nos dejamos mover por el Espíritu. Yo te voy a invitar a parar y nosotros tenemos un lema, mira, párate, Ruso, que Ruso siempre se iba asustando con la cosa que hace el Espíritu. Primero un abrazo en Cristo Jesús, porque estas son bendiciones que hace Dios y de verdad que esas son cosas grandes del amor de Dios y por la confianza que usted ha tenido. Y mira qué brillo y hermosa está. Entonces nosotros decimos, pues hay una palabra que se sacó, viene más. Entonces a la cuenta de tres nosotros vamos a cerrar el programa mirando la cámara del centro. Sí, a la cuenta de tres con mucha bulla y mucha algarabía para que la gente vea que tú estás, mira, ahora más fuerte que nunca. Entonces, queridos hermanos, un beso, muchas bendiciones y miren el ejemplo de Marina. Y a la cuenta de uno, dos y tres decimos que viene más.